karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Melenk. Todos están preguntando cosas. No sé qué vamos a responderles. ¿Qué haremos, Melenk? La gente nos detiene en la calle para preguntar. No tenemos por qué dar explicaciones a nadie, Vildan. Somos inocentes. Fuimos víctimas de una conspiración. Aunque reconozco que será difícil limpiar la reputación del taller después. Tenemos que ser fuertes hasta que la verdad salga a la luz. Sé fuerte, resiste, Vildan. Lo que dices es verdad. Hay que luchar. A pesar de lo que pase, solo nos queda ser fuertes. Así es. Melenk, vamos a salir adelante. Dije que lo encuentres donde quiera que estés. ¿No me escuchaste? Te llamaré después. Señor Kenan. Vildan, felicidades. Qué gusto que estés afuera. No hay por qué felicitarme, Kenan. Nuestra lucha no ha acabado. Halil y Mirza aún están en la cárcel. Todo el mundo está hablando de eso. Nadie puede creer que sean culpables. Entiendo, incluso yo pienso de ese modo. Consulté con todos mis contactos para ver si puedo ayudarles en algo. Tenga la seguridad de que ninguno de nosotros se rendirá. Puede estar tranquilo. Ellos siguen ahí, pero la gente no debería confiarse. Tiene razón. ¿Quién puede escapar de la justicia? Quisiera hacer todo lo que está en mis manos para ayudar. Si gustan, puedo contactar al abogado que les había enviado antes. Es un gran abogado. Le agradezco por sus consideraciones. Pero ya tienen un abogado. Aún así le agradecemos, de verdad. ¿Qué estás haciendo con mi hermana? ¿Ahora cuál es el problema? Está bien, tranquilo. Mitad, cálmate. Él está tratando de ayudarnos. Sé muy bien la clase de hombre que es. Primero te ayuda, para después arruinarte. Mitad, suficiente, ya basta. No seas maleducado. ¿Eso piensas? ¿Por eso lo hiciste? ¿De qué estás hablando, Mitad? ¿Qué hizo? Debe tratarse de un malentendido. Permítanme explicarles. Me prestó dinero para ayudarme supuestamente. Luego, de alguna manera, los vales que yo había firmado fueron entregados a usureros por Alpay. No sabía que Alpay tenía las facturas, Mitad. Y aunque no lo creas, yo intenté detenerlo. ¿Cómo que usureros?
¿Qué fue lo que hizo Alpa y Nidat? ¿Qué más, hermana? Envió usureros a mi puerta, pero no fue suficiente solo conmigo. Este maldito infeliz involucró a nuestro padre. Mitad. No permito que mientas. Entiende, yo no tuve nada que ver con eso que estás diciendo. No lo repitas. Mejor deja de hacer falsas acusaciones. Está bien, váyase. Eso será lo mejor. Mitad, no pelees, por favor. Váyase. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Me presento, soy la nuera del dueño. Quizá me conocen. Verán, me gustan mucho las verduras, así que preparé todos estos platillos para compartirlos con ustedes. ¿Qué dicen? ¿Fueron de su agrado? ¡Ay, te quedaron deliciosos! ¡Ay, en serio! Sí, gracias por compartirnos. Tienes talento para cocinar. ¿Lo dicen de verdad? ¡Claro que sí! La felicito. La coliflor con queso fue sin duda mi platillo favorito. ¡Sí, qué felicidad! ¡Buen provecho! ¡Ay, gracias! ¡Que lo disfruten! Belek, espera. ¿A dónde vas? Papá, perdona, pero me enteré de lo que le hicieron a Mitad y a ti también y no lo voy a permitir. No, basta. Ya me encargaré de eso. Será mejor que te vayas. Déjame pasar. ¿A dónde vas? Lo arreglé. Papá. Kadriye, escucha. Lleva a Belek a casa. Vamos, Belek. Vete, hija. Ay, no lo soporto. Ya no puedo, Kadriye. ¿Te irás temprano, Kumali? Quiero llegar a casa. Sumruk no se ha sentido bien. La gente habla de Jalil y le afecta. Sí, ve a cuidarla. Gracias, nos vemos. Oye, Mahmud, tráeme una taza de café. ¡Mesero! Tráele una taza de café. Pero eso no pasó recientemente. No entiendo por qué Mitad lo dijo. Lo peor es que lo dijo frente a Vildan. Señor, no tiene que preocuparse por las cámaras. Todo indica que no hay una frente al taller, pero... ¿Pero qué? Hablé con el contacto que me pasó. Están buscando el teléfono desde el que se reportó. No lo hiciste con tu teléfono, ¿verdad? Ay, no soy tan estúpido. Lo hice con este. Si eres tan listo, ¿por qué aún lo tienes? Devuélvelo. Toma. Yo te diré lo que vas a hacer. ¿Qué le harás? Voy a tratar de arreglar los errores que cometes al país. Mejor vete a casa y no salgas. No te asomes a la ventana hasta que tengas noticias mías. Vete. Será pronto. Caballeros, parece que mis visitas han sido inútiles. No estoy seguro de que Alpay y Kenan sepan algo, pero están inquietos. Ah, por cierto, encontramos el rastro de quienes reportaron. Llamaron cerca del castillo. O sea que si no responden el teléfono estamos perdidos, ¿verdad? No lo sabemos. Tal vez respondan por accidente. Normalmente los culpables siempre dejan una evidencia. Descuiden, ellos van a caer. Todos están preguntando. ¿Qué no lo ves? Esto es una desgracia. Claro que lo harían. No hay nada de malo en responder. Ya no te preocupes. ¡Kumali!
favor, no vas a decir nada. Así. ¿Qué te sucedió? ¡Ashley! Oye, Ashley, voy al mercado. ¿Está bien? De acuerdo. Llamada perdida. Ashley, tu papá compró un boleto. Va ante tu mamá. El soldado estuvo en una explosión. Y a causa de eso fue que perdió la memoria. Pero es temporal. No se preocupen. Nuestros doctores hicieron lo que pudieron. Físicamente está bien. Pero necesitará tratamiento psicológico. Si ustedes lo apoyan como familia, será un proceso bastante sencillo. ¿Cómo puede ser que no recuerde? Yo soy su madre. Me vio indiferente, no me abrazó siquiera. Por desgracia, esa es la situación. Señor. ¿Quién es la chica que lo acompaña? Es de la aldea. Se llama Gulshat. Ella fue quien lo salvó de la explosión. Curó sus heridas y también lo atendió hasta que lo encontramos. Hay que agradecerle. Pobre de mi niño. Él ha sufrido demasiado. Al menos ya está de vuelta en casa. Y vas a estar con nosotros. Disculpe. ¿Funcionaría si nosotros intentamos hacerlo recordar? ¿Cree que sea de ayuda? Su doctor se pondrá en contacto. No deben forzarlo. No es necesario. Solo respondan todas sus preguntas. Si necesitan algo, avísenos. Les ayudaremos. De acuerdo. Muchas gracias. Mira, es tu papá. Este eres tú. Y tu mamá. Mira, él es tu tío. Por supuesto que sí. Nos encantan las fotografías. Siéntate, iré por ellas. Acércate. Ve con ellas, no tardo. Ven, mi niño. Toma. Mira, ese de ahí es Ayidale. Es demasiado terco, aunque es un buen amigo. Esa mujer es su hija, Melek. Thank you.
puedo irme a dormir. Claro, está lista tu cama. ¿Quieres ir? Vamos, te llevo a tu habitación. Ven. Estamos juntos, Kumali. Mi niño sufrió tanto. Kumali. Tranquilo. Estará bien. Lo estará. Se va a recuperar, ya verás. No llores. Mahmud, ya vete a casa. Iré a ver cómo está Kumali. Estoy muy preocupado por él. Si quieres, te acompaño, papá. No, descuida. Te veo en casa. Te veo en casa, papá. Debo poner en orden esto, Mitat. Nos iremos cuando termine, ¿de acuerdo? Está bien, no hay problema, yo te espero. ¿Qué te parece si vamos con mi padre? Así veremos a Melek. Ulse no se sentía bien, creo que tiene fiebre. Iremos mañana. De acuerdo. ¿Qué crees que se le antoje a Ulse? Hay que llevar un postre. ¿Cuál era su favorito? No recuerdo bien. ¿La tarta de manzana? Ya tenemos postres en casa. Seirán, es suficiente. ¿No crees? ¿De qué hablas? ¿Sigues enfadada por lo que sucedió con Banu? No tengo nada. Solo estoy cansada. Reconozco cuando es por cansancio, Seren. No me mientas. Así es. Sigo enfadada por lo que pasó. Porque pasé con Banu todas las dificultades de la escuela cuando éramos estudiantes, Mitat. Ella me acogió a mí y a mi hija cuando estábamos en la calle. Banu siempre estuvo ahí para mí, pero cuando pidió mi ayuda, tú no aceptaste a una persona tan importante. No hiciste ni un pequeño esfuerzo. Está bien, Seirán, te entiendo. Yo no sabía que habían pasado por todo eso. Ella no es mi enemiga. Además, va a encontrar una casa en un par de días. No está durmiendo en las calles. No está en la calle, tienes razón. No está en la calle, pero está en un hotel. Se encuentra en esta ciudad y se queda en un hotel en lugar de estar con su mejor amiga, en la que tanto ayudó. ¿Te parece correcto? A mí no. Por eso estoy tan enfadada, Mitat. ¿No entiendes? Claro. Sunrub estuvo muy triste hoy. La gente preguntaba por Halil y ella se avergonzaba. Si ella no respondía, debiste hacerlo en su lugar. Claro que lo hice, pero fue tan repentino. Las personas son muy desconsideradas. Se veía mal, está devastada. ¿Por qué no la dejan en paz? ¡Que no la molesten! Entiendo cómo se siente. Ninguna madre tomaría con tranquilidad que su hijo esté en prisión. Vildan también está muy triste. Trata de aparentar que es fuerte, pero también está devastada. ¿Y si le llamo a Vildan? Tal vez pueda animarla. ¿O podemos ir a ver cómo está? Claro, es una buena idea. Llámala para saber cómo está. Esperemos que eso ayude. Preferiría que no fuera por teléfono. Cocinaste con Carrillé, ¿verdad? Entonces llévales comida. Hazlo. Sé que tus platillos y la compañía van a hacerle bien. Me parece muy buena idea. Claro, hija. Ve, alista la comida. Kerem, gracias por todo lo que hiciste por mí. Tengo que irme. Nunca voy a olvidarte, campeón. Cuídate. El número que usted marcó se encuentra fuera de servicio.
¿A dónde la llevo? Al aeropuerto. Te agradezco por todo. Ya no tendrás que seguir lidiando conmigo. Nos vemos. Nula. Oye, amiga, estoy muriendo de hambre. ¿Tú sabes de algún buen restaurante que esté por este rumbo? Ven a mi casa. Yo voy a cocinar para ti. Te agradezco mucho. Es un gran detalle de tu parte. Pedí que me trajeran agua. Dame un minuto. Espera. ¿Mitad? ¿Mitad? Mi tato está ahí. Oye, ¿a qué viniste? ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Banu? ¿Beihan? ¿Un silé? Yo voy, debe ser Kerem. ¿Dónde está Ashley? No está aquí. No me mientas. ¿Dónde la estás ocultando? ¿Qué estás haciendo? ¡Ashley! ¿Por qué gritas? Ella no está aquí, Funda. ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Sal! ¡Vine por ti, niña! ¿Qué haces, Funda? Ya te dije que no está en mi casa. Será mejor que te vayas. ¡No me voy! ¡Ashley! ¡Deja de gritar! ¡Déjame! ¿Qué pasa? ¡Sal de donde estés! ¡No te escondas! Comisario Murat. Señor, recibimos una señal del teléfono. El equipo ya va en camino. Gracias por avisarme. Saldrás pronto, Jalil, lo sé. ¿Lo hiciste? Sí, señor. Hice lo que usted me dijo. Estamos a salvo, entonces. ¿Funda? ¿Al baile el dirí? Thank you.
No lo recuerda. No recuerda nada. No sabemos qué hacer. En verdad no lo puedo creer. De verdad no recuerda a nadie. A Daphne tampoco. No. ¿Se encuentra la señora Vilán? Sí está, pase. Gracias. Daphne está aquí. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Buenas noches. Buenas noches, Daphne. Oye, ¿también estás aquí? Sí, Linda. Pasé por aquí y quise venir a saludar a Kumali. Bienvenida, Daphne. Buenas noches, señora. Gracias. La tía Nefise me pidió que les trajera comida. También les manda saludos. No debieron hacerlo. Gracias. Ya cenamos. Te ayudo con esa bolsa, amor. Déjala aquí. Esperemos que les gusten. Yo ya me iba. Vámonos juntos a casa, ¿te parece? ¿Pasa algo malo, abuelo? Para nada. Ven, Linda. Hay que ir a casa, ¿sí? Daphne. Señora Vildán. ¿Hay novedades de Homer? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Me pueden decir dónde hay toallas? Karadağlar karşımda kimsem yok